Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a tratar una cuestión muy interesante y es cuánto se cotiza mientras se está cobrando la prestación por desempleo, lo que coloquialmente todos conocemos como el paro. En efecto, se cotiza para la jubilación y otras pensiones como incapacidad permanente, viudedad e incluso incapacidad temporal. Si el desempleado cae enfermo, está cotizando a efectos de cobrar el subsidio durante su baja médica. Veremos que la base de cotización no coincide con la cuantía que se está cobrando de prestación por desempleo y también veremos cómo comprobar las bases de cotización mientras se está cobrando la prestación por desempleo. A quien le interese, os dejo aquí arriba una pestaña que os dirige a un vídeo en el cual explico cuánto se cotiza mientras se está cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenidos, una forma de apoyarme es suscribiros al canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. Cuando se cobra la prestación por desempleo, se cotiza a efectos de jubilación y otras pensiones. Sin embargo, esa base de cotización que se utilizará en el futuro para calcular esas pensiones no coincide con lo que se está cobrando de prestación por desempleo. Una persona desempleada puede perfectamente cobrar 1.182 euros mensuales de prestación por desempleo y estar cotizando 3.000 euros mensuales a efectos de calcular su futura jubilación, una eventual incapacidad permanente, etcétera. ¿Y por qué esta diferencia? Pues muy sencillo, ahora mismo lo explico. Para calcular la prestación por desempleo, se tienen en cuenta los 180 últimos días cotizados en la empresa. Se hace un promedio y de este promedio se obtiene un resultado que se llama base reguladora. Esta base reguladora coincide con la base de cotización, puede ser perfectamente una base reguladora de 3.000 euros. Sin embargo, para calcular la cuantía que cobrará el desempleado mensualmente de prestación por desempleo, se aplica un 70% sobre esa base reguladora durante los 6 primeros meses y un 50% a partir del séptimo mes, y ello ya ofrece un resultado más rebajado. Pero es que además existen unos límites por encima de los cuales no se puede cobrar la prestación por desempleo, dependiendo de si se tienen o no se tienen hijos a cargo. Os dejo aquí abajo cuáles son los límites para este año 2022 y como podéis observar, para una persona que no tiene hijos, el tope de prestación por desempleo mensual es de 1.182 euros y ello explica que pueda estar cotizando 3.000 euros mensuales, pero que su prestación por desempleo sea de 1.182 euros, porque existe ese límite. Si queréis conocer cuál es vuestra base de cotización mientras estáis cobrando la prestación por desempleo, tenéis dos formas muy sencillas de averiguarlo. La primera de ellas es consultando la resolución que emite el SEPE reconociendo la prestación por desempleo. En la misma, en una casilla, aparece la base reguladora que coincide con vuestra base de cotización. Sin embargo, y si mal no recuerdo, esta base reguladora es diaria. Si queréis conocer vuestra base de cotización mensual sin hacer ninguna operación, ni ningún esfuerzo matemático, podéis acudir a la sede electrónica de la Seguridad Social y obtener un informe completo de bases de cotización mientras estáis cobrando la prestación por desempleo y durante toda vuestra vida laboral, en todas las empresas en las que habéis trabajado durante vuestra vida. Y lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Si no disponéis de firma o certificado digital o algún medio de acreditación digital, podéis obtener el informe vía SMS. Introducís vuestro número de teléfono, vuestro DNI, vuestra fecha de nacimiento y se os envía un código SMS a vuestro teléfono móvil. Introduciendo el mismo, podréis descargar un PDF con el informe completo de las bases de cotización, como he dicho, durante toda vuestra vida laboral. Y dicho sea de paso, si consultáis vuestro informe de bases de cotización y veis que algunas bases no coinciden con lo que realmente estabais cobrando en la empresa, aquí os dejo una pestaña que os dirige a un vídeo en el que hablo sobre la infracotización, los efectos negativos que tiene para el trabajador y la responsabilidad empresarial por incumplimientos de este tipo. Y con esto pongo punto y final a este vídeo sobre cotización mientras se cobra la prestación por desempleo. Espero que os haya servido. Aquí os dejo una pantalla que os dirige al vídeo en el
el que hablo sobre la cotización mientras se cobra el subsidio para mayores de 52 años, una cuestión muy interesante que beneficia mucho a efectos de jubilación. Y con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.